poco tiempo, Ninel Conde había evitado a toda costa hablar de su actual esposo Larry Ramos, pero en esta ocasión, a través de una entrevista, nos dejó con la boca abierta al revelar lo arrepentida que está por haber confiado en Larry, quien actualmente está siendo buscado desde hace varios meses por el FBI. Ninel Conde, durante una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, aseguró que no tiene ningún contacto con Larry. Ahora Ninel prefiere mantenerse 100% enfocada en su carrera y nada más. Con sus propias palabras, la actriz y cantante mencionó: "No, Larry no se ha contactado, y así está mejor. ¿Para qué? En algún momento se sabrán muchas cosas. Cuando las cosas están así de pincitas, es mejor que pasen. Son situaciones que yo digo, ay Ninel, solo te pasan a ti estas cosas". Al mencionar que está 100% enfocada en su carrera, Ninel Conde también reveló que está escribiendo su libro autobiográfico. En este se espera que, obviamente, nos revele muchísimos detalles acerca de su polémico matrimonio con el empresario Larry Ramos. Para Ventaneando, Ninel Conde mencionó que actualmente se encuentra esperando ese felices para siempre que todos deseamos que nos pase. Ninel Conde nuevamente mencionó que se siente muy arrepentida de haber confiado en Larry. Sobre esto, la cantante mencionó: "Voy a la iglesia y yo pido que la gente ore por mí. Todos son experiencias y aprendizajes en la vida. De pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste o a lo mejor sí. Uno solamente actúa de buena voluntad". Ninel Conde, para casi finalizar, también agregó que todo lo que hizo con su pareja Larry Ramos lo hizo de buena fe y de buena voluntad, que obviamente no estaba pensando en que él estaba siendo investigado por múltiples autoridades. Mucho menos se le iba a pasar por la mente que de un momento a otro se iba a escapar a quién sabe qué parte del mundo y que la máxima autoridad de Estados Unidos lo siga buscando hasta la fecha. Sobre esto, Ninel agregó: "Yo creo que son los golpes de la vida, los miedos, los errores, de los que uno aprende. Tú no actúas pensando, ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal. No, así es la vida y hay que seguir adelante". Durante esta entrevista, y para poder alivianar un poquito el tema, a Ninel Conde también se le cuestionó acerca de su nueva cuenta en OnlyFans, una plataforma con contenido para adulto sumamente popular en estos últimos tiempos. Ninel platicó que estará compartiendo contenido exclusivo para sus fans, por lo que les pidió que se suscriban y estén bien al pendientes de todo lo que hará. De igual manera, Ninel subió a su cuenta de Instagram un sneak peek de lo que subirá a su página de OnlyFans. Muchos usuarios se quedaron con la boca abierta, escribiéndole a Ninel que ella es el regalo perfecto para este próximo día de San Valentín. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.